La Contraloría Municipal de Ibagué hizo una auditoría en Secretaría de Tránsito. En este momento estamos analizando el tema de suspender la auditoría debido a temas técnicos. El tema es un poco complejo, pero el tema de Infotic, pues definitivamente es claro que hay unas falencias en el tema precontractual y contractual del proceso de Infotic. Pero la preocupación en este momento para la Contraloría es el tema del talento humano. Logramos identificar que aproximadamente unos 15 funcionarios de la Secretaría de Tránsito estaban sin contrato. A raíz de nuestra visita, a esas personas les impidieron el ingreso a la Secretaría de Tránsito. El día de hoy, esos contratistas que han trabajado gratis, con sentido de pertenencia por la Secretaría, tratando de agilizar los procesos del mes de noviembre del año pasado y que no han recibido remuneración, me pidieron audiencia. Por eso me parece inaudito que, en cambio de que el Secretario de Tránsito y la Administración Central trate de regular los contratos de esas personas que han, con sentido de pertenencia por la Secretaría, lo han hecho, ahora les impidan el ingreso a su lugar de trabajo, y que, en cambio de esperar una regulación de sus contratos, de que les firmaran los contratos, los han dejado por fuera. Esta tarde los vamos a recibir, vamos a pedir acompañamiento de la personería y vamos a ver cuál es el ejercicio, porque me parece injusto. Es claro que sabemos de que cuando la administración empieza un periodo no hay recursos, el tema presupuestal no está bien dado, pero pues no me parece justo que más de 15 personas que en este momento han prestado su servicio de forma voluntaria y efectiva y profesional a la Secretaría de Tránsito, los han dejado por fuera de la Secretaría simplemente porque no han podido o obtener los recursos para contratarlos o legalizar la parte contractual. Es un tema que es un llamado en este momento al Secretario de Tránsito para que por favor le